Bueno, amigos, estamos en la sección Hablan los Maestros. Y para mí, un maestro que yo respeto mucho, Eric Tigre Castaño. Eric, todo el mundo siempre quiere saber tu opinión cuando viene una pelea grande. Pelea grande, Gervonta Davis, Ryan García. ¿Cómo tú ves esta pelea? Realmente, una pelea, yo creo que de otro planeta. Una pelea espectacular, porque son dos estilos bastante diferentes. Uno en función de la velocidad, y es bien intensivo peleando, como es Ryan García. Pero tiene una energía nerviosa que es un poco peligrosa. ¿Por qué energía nerviosa? Él tira todo en función de la velocidad y trata de anticiparse a los golpes de los demás. Pero yo pienso que mayormente él tira, hay veces, golpes donde pone en riesgo la humanidad. ¿Por qué? Porque tira y hace. Y se queda con la cabeza arriba. Entonces él hace. Y trata de buscar aquí. Hace esto, baja la mano. Para Gervonta Davis, que es un peleador con mucha paciencia, es calmado, que va pasando los rounds, no se desespera. Yo pienso que lo he estudiado muy bien, tiene un open muy peligroso, un jugo devastador, como lo tiene Ryan García también. Gervonta Davis nunca ha tocado lona, es un tipo con tremenda capacidad de encaje. O sea, encaja muy bien. Yo pienso que los primeros cuatro rounds puede ser que esté arriba en la puntuación. Ryan García. Como digo yo, por la forma que tiene de pelear, la intensidad que le puede poner al combate y puede puntear mucho con la mano adelante. También puede lastimar. Pero yo no creo que tenga la fuerza suficiente y la energía de un golpe. Para García. ¿Tú crees que García sí tiene dinamita para poner en malas condiciones? Con un solo golpe. Y terminar de un golpe a. Si tú estuvieras. Porque, a ver, no es un secreto que la mayoría de los expertos dan a Gervonta como favorito. Si tú estuvieras en la esquina de Ryan García, ¿qué tú harías para minimizar a Gervonta? Yo. A Ryan García lo entrenaría mucho sobre el 2-1, no tanto el 2-1. Para que este no lo coja con un contragolpe, sobre el 2-1, y tratar de pasarle ya limpio y meterle hook, pero no abrir con mucho ya y metiendo hook, porque puede ser funesto con un golpe de encuentro de Gervonta. Entonces, trabajaríamos hacia el pie derecho, sacándolo totalmente, el pie izquierdo, totalmente hacia afuera. Buscando la zona de la clavícula de Gervonta Davis y lo subiría con jab o con hook. Y también, después que combinaría tres golpes arriba, trataría de buscar fintearlo arriba y meterle el gancho a la zona hepática. Él tiene un buen gancho de izquierda, Ryan García. Trabajaría mucho, en vez del hook, del swing a la cabeza, le trabajaría terminar la serie de golpes con gancho abajo. ¿Tú? También yo pienso que eso podría lastimar a Gervonta más que un golpe. ¿Tú has notado en algún momento que Gervonta como que se pierde a veces, como que se disocia, se disocia un poquito? Hace un poco de show. Para mí, que dentro de todas las cosas, él tiene su problemita psicológico, un poco de, vamos a decirle, no psicológico, como de entretenimiento. Se entretiene y se va un poco de foco. Pero es un tipo que está acostumbrado a hacer ese show. Que cuando vuelve reconecta. Está acostumbrado, reconecta y viene peligroso. No sé si es una forma de finteo. Le habla lo mismo al árbitro. Le habla a Floyd, que estaba cerca de sus peleas. Le habla a la esquina. Mira al juez. Hace muchas cosas que parecen. Sí, pero que no está en la pelea. Pero bueno, tiene un tipo que es rápido. Que tira. ¿Para ti cuál es la verdad de Ryan García? ¿Es buen boxeador? ¿Es mediocre, que está inflado? No, Ryan García es un buen boxeador. Nadie puede desconocer de la calidad que tiene. La calidad que tiene, el papá también tiene muchos años. Hizo una carrera notable en los amateurs. Tuvo tremendo equipazo, todo el mundo lo sabe, de Canelo Álvarez. Pero yo pienso que le hicieron sus peleas. Pero ha llegado un momento donde ha peleado Joe Goosen, por ejemplo, de calidad. Tú que eres un maestro, estaba con Reynoso, ahora está con Joe Goosen.
¿Qué nos puedes decir de Wilson? No, Wilson es un tremendo entrenador. Yo creo que de los mejores que tuvo el mundo del boxeo, yo no creo que él esté en esa dimensión ahora. Por la edad. Por la edad, porque también yo creo que económicamente está muy establecido. Y ya cuando hay entrenadores que están así, se acomodan y no tienen el hambre total. Tigre, no sé, para ti no hay que ponerte muñeca en el pecho. Para ti, no, ganador. Para mí, ganador, llevo un tate. Bueno, señores, las palabras del Tigre, un maestro. Yo pienso y tengo casi seguridad que un tate debe ganar la pelea. ¿Por nocaut? Por nocaut. ¿Entre sí, round? ¿Entre qué round? No, eso está octavo, noveno. Octavo, noveno. Octavo, noveno. Bueno. Ahí arriba. No creo que sean los primeros. Bueno, señores, las palabras de Eric, el Tigre Castaño. Gracias.